¿qué? Revienta Josema Jiménez, la baja Maxi Gómez para Pereiro, que apoya en corto otra vez para Maxi. Se la lleva Gómez, pero traba y pierde, traba y gana. Y ahora va Pereiro, Gastón por izquierda arrancó, se la quedó Pereiro. Ay, se cambiaba hacia la derecha, nunca levantó la cabeza. Rebotó en el camino, pero se la quedó Valverde. Abrió para Naitan, Nández va como puntero. Tres uruguayos, espera el centro. Nández con el envío. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, Pereiro! ¡Gol, Gastón! ¡Gol, Pereiro! ¡Gol! ¡Gol, uruguayo! Gran jugada que arranca Pereiro por izquierda. Se ensucia en el camino, le queda Valverde. Abrió para Nández, llegó como puntero. Esperaban tres el centro que llegó a la cabeza de Pereiro. Bajó como tiene que ser el cabezazo y la puso contra el palo. Explota de felicidad el país. Gastón Pereiro a los 47 del complemento nos pone ventaja. Uruguay 1, Ecuador 0, Uruguay nomás. Y no me dio el tiempo, pero las pelotas no hay que perderlo. Este partido había que ganarlo, porque para ir a Qatar estos tres puntos se tenían que quedar en Montevideo. Falta de juego, falta de claridad, falta de contundencia, falta de generación, todo eso a lo largo del partido. Pero apareció la jugada del desequilibrio. Una gran maniobra individual de Nández, yendo hasta el fondo, corriendo como si fuera el minuto uno, llegando prácticamente hasta la línea final. Gran centro para Pereiro, que entró notable, que le cambió mínimamente la trayectoria, el recorrido de la pelota, que lo complicó muchísimo al arquero para poner un gol que le puede dar mucho más que tres puntos a Uruguay. No sé si lo merece, creo que no, pero este tipo de triunfos te dan toda la confianza del mundo. Y hace un ratito te decía que Pereiro entró el otro día 10 minutos, hizo algo distinto, y hoy entró 15, y mirá si habrá hecho algo distinto, que le va a dar el triunfo Uruguay. Notable Nández, notable el centro, saludó la bandera Pereiro, nada de VAR, Uruguay arriba nomás. Golazo de Cololo.